Well, hello, good evening. Hello, Hello, hello. teacher. Hi, how Good. are you? Ahora es mi nombre. Okay, que quieren el código de acceso para Zoom. Voy a ver quién es esta persona. Argueta. José Daniel Argueta. All right. Bien blanco me veo. All right, so welcome everyone. All right. So how was your day? How's your day today? Everything good? Huh? Yeah. Huh? Todo clean, clean, machine, ching, ching. Huh? Everything good, good, good. Huh? Tell me something. How was your weekend? Very tired. Very tired. All right. Yeah. All right. So, anyone else? I see. I work todo el fin de semana, o sea, Okay, all weekend. All all weekend. weekend. Okay. All weekend. All All weekend weekend. fully. All weekend, right? All weekend. All week. All week. All weekend. All weekend. Weekend es el fin de semana. All right, let me see. We have a hello, Gustavo. Hey, I like your suit. I like your suit. Hello, teacher. Good night. Good evening. Good evening. Good evening. Your suit. Suit. ¿Cómo se dice en español? Suit. Traje. El traje es El el. traje. Your suit looks nice, right? Yeah, great, right? Todo ahí bien. All right. You with a little tie and everything. I thought you were like a Estoy trabajando. diputado ahí. All right. Working, right? Great, great. All right. Let me see. We have some people here. Let me see. We have 14. Julio. Hello, Julio. Hello, Ajá. hello. What do you have right there? Some semis? What do you have in the bag? En la bolsita. What do you have in the bag? Oh, snap. Snacks, yeah. All right, great. Are there semillas? Seeds? Son semillas? Are there seeds? Yes, All right. tip, Seeds. Semillas, right? tip, All right. semilla. Seats. All right, great, great. All right, let's begin. And I hope you're doing Good evening, teacher. Hi, welcome. Welcome. Thank you for joining. Okay, Jose Daniel. Hello, teacher. Okay, what I am happened? present. Yes, I see. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba pidiendo el link, el código. Recuerden que es el mismo código siempre, no cambia. El mismo que entraron el Yes. viernes, el jueves, el miércoles, ¿ok? Yes, I am have the trouble for myself. Okay. I am perdido mis contactos y todo eso. Oh, okay. Por eso lo estaba pidiendo de nuevo. Okay, great. Qué bueno que lo pudieras encontrar, right? Y Okay. bueno, qué lástima que perdiste todo el teléfono, right? Yo entiendo porque yo he pasado por eso, right? Se me cayó una vez y la pantalla y crack, y ya no Yes. pude acceder nada. Ahí perdí todo. Ahí Okay. todo. All right, thank you for joining. Hoy sí, ya empiezo a ver más aquí conectados. So let's begin. But thank you, Daniel, José Daniel. Thank you for connecting. Si pudiste, si te mandé el link yo, ¿verdad? De inglés corporativo. Yes, teacher, ya lo tengo, ya lo voy a guardar y lo guardo en mi lista de nuevo. Okay, great, great. Okay, excellent, excellent.
All right, let me see. Okay, let's begin. I'm going to begin with the attendance, la asistencia. Remember, if I call your name, say present. Okay, vamos a iniciar. Adrián de Jesús Machado. Present. Thank you. Alejandro Antonio Ramírez. Present. Okay. Daniel Ernesto Márquez. Present. Thank you. Dennis Ezequiel Represa. Dennis Ezequiel, okay, la respuesta. Gerardo Efraín Mejía. Gerardo Efraín Mejía. Present. No, okay, present, all right. Ya te iba a poner que no respondiste, okay. Very good. Herbert Ulises Martínez. Herbert Ulises Martínez. Okay, la respuesta. Gustavo Alberto Montepec. Thank you. Jonathan Emmanuel Franco. Jonathan Emmanuel Franco. Okay, no hay respuesta. Present. What? Present. Ah, okay, bye. Remember, try to poner, estén atentos cuando esté con la lista, por favor. Okay? Si no, voy a poner que no contestaron. Number 9. Jorge Samir Gravi García. Jorge Samir Gravi García. Okay? La respuesta. José Daniel Argueta. Present, teacher. All right, thank you. José Santiago Escobar. Present, teacher. All right, thank you. Juan José Conrado. Present, teacher. Thank you. Julio César Merino. Present. Thank you. Marco David Velázquez. Present. Thank you. Oscar Edilson Correas. Present. All right, thank you. Oscar Enrique Ramírez. Present. Okay. Paula Jimena Cornejo. Paula Jimena Cornejo. Okay, la respuesta. Rosa Lizette Paz. Present. Thank you. Warner Humberto Orellana. Warner Humberto Orellano. Orellana no la, okay, no hay answer. Jessica Beatriz Fuentes. Jessica Beatriz Fuentes. Okay, no hay respuesta. Let's continue. Great. Okay, class, we're going to continue. And what is today's date? What is today's date? Monday. Uh-huh. ¿Alguien me puede dar la fecha de hoy? Can someone give me today's date? Monday. May. May 17, 21. Okay. All right. Someone else? Monday, May 17, 2021. All right. Very good. All right. Adrian de Jesus. Monday, May 17, 2021. Very good. Excellent. Excellent. Someone else? ¿Alguien más? Anyone else? Okay, voy a empezar a llamar entonces. Lisette, what is today's date? Monday, May 17, 2021. Excellent. Good job. Good job. That's all. Daniel. Y luego sigue Julio. Monday, May 17,
Okay. Monday, May 17, 2021. Very good, Daniel. Good job. Julio. Monday, May 17, 2021. Okay. May. May. Eso, eso. May. Very good. Excellent. May. Very good. Excellent. Good job. Let me see. Marco. Marco Velasquez. Yeah. All right. Yeah. Today's date? Monday, May 17, 2021. Okay. All right. Very good. Very good. Let me see. Oscar Ramirez. Monday, May 17, 2021. Very good. Very good. Excellent. Good job. Jose Escobar. Can you turn on your microphone? Okay. Good. Monday, May 17, 2021. Very good. Very good. Excellent. Excellent. Anyone else? ¿Alguien más that would like to say it? Today is Monday, May 17, 2021. Very good, Jonathan. Good job. Good job. ¿Alguien más? Anyone else that would like to say it? No. All right, Juan. Monday, May 17, 2021. All right. Very good. Very good. I see you got a haircut, huh? Date un corte. Yes. All right. Very good. Very good. Tomorrow I will cut mine. Mañana me corto el mío. I will cut mine. Okay. Yo me lo corto solo. Right. All right. La cero. Yeah, with the clippers, con las clippers y los pejos. All right. Great. Great. Yeah. Let me see. All right, class. Today we're going to do review. Or vamos a hacer review. Right. Algunos. Bueno. Pienso que no sé si todos mandaron la tarea que les dejé, right? Pero sí puedo decir que no todos la hicieron, right? Los que sí la hicieron, se lo agradezco. Se los califiqué. Si hay alguien aquí que la hizo y que me dio teacher, no me lo ha mandado, right? Por favor, díganme ahorita porque tengo como 300 mensajes ahorita en WhatsApp, right? So, si falté a alguien que la mandó ayer o hoy en la mañana o antier o incluso el propio día viernes en la noche, let me know. Me pueden decir ahorita sin ningún, créanme. Yo acepto si me pasé uno o dos. Yo pienso que no. All right. Entonces creo que no. Todo lo que la mandaron se las devolví con las correcciones, con las respectivas correcciones, right? So, ahí les puse unas corrections, all right? It's not, quiero que sepan algo, it's not that you're completely wrong, okay? No van a pensar que, oh, me equivoqué al 100%. You are not completely wrong porque no saben realmente de, en el momento de qué estamos hablando, right? But, two things que yo dije, ¿cuántas iban a ser? Cinco. ¿Les mandé la captura al grupo de las cinco? Sí, se las mandé. Yes. All right. Yes, sí. Ahí se las mandé. Ay, algunos me pusieron una que era como la que seguía, right? I was like, okay, y no me pusieron la número cinco. Y ahí se los puse en el comentario. Ya saben quién es. I put incomplete, incorrect. Les puse oración incorrecta, right? But ahí se los puse en el grupo. Now, eso era nomás un preview. That was only a preview of what we had to do. Remember, ahorita sí lo vamos a poner más en definido, más práctica. So don't worry, okay? Faltan 11 más que hacer. All right? So don't worry about it. Right? Ya nomás eran 5. All right? We're going to do 16. 5 más. Unas otras actividades more, right? Another activities. So, first of all, any questions? ¿Alguien tiene una pregunta antes que empecemos, como decir, dicho y ya está, porque era así? Right? Y si quieren, se lo voy a compartir. Does anyone have like a doubt, una duda, o que digan, no, yo pienso que esta,
esta teacher como que se me ve como que está buena, right? Anyone? Teacher. Todos piensan que estaban. Teacher, incorrecto. Yes. Uh-huh. No, teacher, yo tengo una duda. All right. Porque dice his, is, y, okay, y their, las dos significan su. Okay. Remember, ahí se está enfocando usted en el español. Okay. Ahora, veamos, ¿cuál número es? What number is la number two, number two. Number two, la número dos. Number okay. two. All right. Yes. Okay. ¿La puede leer? Can you read it, please? The boy likes. Esa es la número dos. School. Esa es la número dos. No. Oh my God. La número. Number one. Ah, vaya, ok. Es number one. Ok, entonces es la número uno, entonces. Ok, léamela. Yes. The boys, the okay. boy like, like in school. Ok, bye. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién de él. De él, de, pero de él. El niño, ¿verdad? Del muchacho. Del okay. muchacho. Ahora, ¿se acuerda cuando yo les enseñé que estábamos hablando de él en la, en la, en el manual? Vaya, se lo voy a poner aquí. De él, ¿cuál de estos es él? He, right? He. ¿Cuál es el posesivo de he? His. Very good. E incluso aquí está. Dígame si está aquí arriba. Yes. All right. Yes. Aquí está. Yes, all right. So, cuando hablamos de él, y esa incluso la hicimos en la clase, si no me equivoco. ¿Verdad que hicimos la primera? Yeah. Okay. Y ya se les di la respuesta. Era his. ¿Por qué? Ah, estamos hablando de un boy, de un masculino, de un niño. Right? Now, ahora, ya que dijo Julio, no problem. No problem, okay? Hello, baby. Now, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a ver, are you, he, she. Esto ya lo vimos al inicio de la clase, right? La semana. Entonces, cada pronombre tiene su posesivo. El I es my. Y pues lo pueden observar en el manual. ¿Qué página estaba en el manual? Si alguien me recuerda. En la página 16, right? Váyanse a la página 16 de su manual. Ahí también está. Right, go to page 16. Right, go to page 16. Esto es en PowerPoint, pero es lo mismo ahí, aunque quizás está algo diferente, pero ahí están todos. E incluso en el manual no está el plural, el you, pero aquí sí yo se los he puesto. All right. Now, I, el posesivo de I, my. My. My, cuando hablamos de nosotros, de yo, me, mi libro, mi teléfono, right? You, my person. Yes. You, your. Your. Okay, cuando hablamos de tú, right? Your. He, hablamos, ¿qué es he? Él. 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 Right? Él. Y cuando es él, el posesivo es? Is. Yes. Is. Very good. Entonces, si yo digo Julio, estoy hablando de quién? De mí. De él. De él, ¿verdad? De él, de él. Right? Right, this is his book, right? This is his, de él. Entonces, si yo quiero quitar el nombre de Julio y pongo el posesivo, he is a Julio, right? Porque estamos hablando de él. Okay. She, ¿qué significa she? Ella. Ella. ¿Y el posesivo de ella? Her. Her. Here significa aquí. Her es su, right? Si se ponen a pensar, como decir, bueno, en español, ese es su libro, también se le dice a una mujer y se le dice a un hombre, ¿no? Este es su libro. Y no cambia para el hombre tampoco, o a la mujer, ¿verdad que no? ¿Eh? Si yo le digo ahorita a la compañera Elise,
este es su cuaderno. Right? Es a ella que le estoy hablando. Lise, este es su cuaderno. Right? Marco, este es su cuaderno. Vea que no cambia. El su. En inglés sí. En inglés está definido a quién. Entonces yo no le puedo, yo no puedo decir, oh, Julio, hablé con Lisette, fíjate, Julio, y, and this is her book. Y este es su cuaderno. Pero en inglés utilizamos ¿cuál? Her. 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 Estamos hablando her. De ella. Okay? Ahora si yo le digo a Lisette, Lisette, I talk with Julio. Y fíjese de que este es el libro de él, right? This is his book. His book. Okay? Esa es la diferencia. A distinguir. A distinguir. Pensar en inglés. Think in English. His, her, right? So si está Oscar aquí al lado, enfrente, y tengo a Lisette aquí enfrente también, y yo le digo a Marco, Marco, this is, no. Estamos en la empresa, right? And I say, Marco, this is, y yo le quiero decir que le dé, digamos que voy a dar, regalar lapiceros, right? Right? Y yo le digo, le das uno a ella y uno a él, ¿ok? Entonces, ¿cómo le voy a decir? This is, y ya cuando se los dé, son de ellas, ¿no? De ella y de él. Ya se lo das, boom, right? Y después viene alguien y los encuentra en el escritorio, digamos, los dos, right? Pero ya los dimos, ya le dimos uno a quién, a Lisette y el otro a Oscar, right? Pero se les olvidaron, uno es negro y uno es azul, right? Entonces yo digo, bueno, el azul era para Lisette y el negro era para Oscar, right? El lapicero, right? So, ¿cómo le puedo decir, hey, este es su lapicero y este es su lapicero a Oscar? ¿Cómo lo vamos a decir, Marco? Is this your pen? Ok, esa es en pregunta. Así nomás directo. Este es su lapicero y este es su lapicero. Pero ahí lo estamos haciendo separado. Exactamente. Yes. Her pencil and is it. Ok, primero, pencil es pencil. Lápiz. Ah. Lapicero es. Pin. 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 P-I-N. Te lo voy a escribir otra vez. Pin. Yeah, please. All right. Pin es lapicero. Ah, right. Pencil es la misma palabra, pero se le agrega el seal. Pencil es lápiz. Ok. Pin es lapicero. Pencil es lápiz. Ok, so si yo quiero decir, Marco, tú entras y dices, esto es lapicero, este es el. Este es de ella y este es de él. Dilo, Marco. Así nomás. This pen in no, inglés. This is. This is for her. No, no es para ella. Este es de ella. This is her. This is her pencil. Pin. Estamos hablando de pin. Is it her pen and is it his pen? Okay, vaya. Very good. This is her pin. Right? Pin, right. Pin, and this is his pin, right? Este es el de ella y este es el de él, right? ¿Miraron la diferencia? En español es, este es su lapicero y este es suyo también, right? Y este es suyo, este es suyo. No hay diferencia, but in English hay que distinguir, right? Remember, recuerde, teacher. El posesivo viene antes que el objeto. Okay. No es possessive adjective, si no estamos hablando de otras oraciones, pero utilizando el possessive adjective, tiene el posesivo antes del objeto, right? Of the object. All right. So, a question? ¿Me dijo teacher? Yeah, en inglés lo que tenemos que tener claro es que siempre vamos a familiarizarnos para cualquier cosa, quizás, con los pronombres, con el... El subject, el sujeto. El subject, sí, en este caso, her siempre va a ser... perdón. Para ella siempre va a ser her,
Exactamente. Estén, o sea, estén donde estén, porque aún si fuera un grupo, entonces sería, estos son de ellos, del pen. There, ahí sí es there. Ahí no hay distintivo. Distintivo, exactamente. Yes, you are correct. Pero para singular, her. All right. So, in number one, estamos hablando de un niño, right? The boy likes. Niño le gusta. Okay, Oscar, te voy a apagar el micrófono. All right. The boy likes. El niño le gusta su escuela. ¿De quién estamos hablando? De él. De él. Niño. ¿Y cuál es el posesivo de él? His. His. Very good. His. Entonces la primera es the boy likes his school. Very good. Likes his. Torsionado aquí. Okay. His. No va a salir bien esto. Okay, I see. He is. All right. That's number one. Number two. ¿Qué quiere hacer la número dos? Okay. Lisa ve a su madre todos los días. Very good. In English, read it, please. Sería, bueno, Lisa, her mother every day. Sees. El verbo, right? Lisa sees. Her mother every. Very good. ¿Por qué her? Porque estamos hablando de Lisa, right? Y lo que acabamos de decir temprano o anteriormente, Lisa, femenina, her, singular, right? What Marco said. All right, number three. Aquí muchos, no, algunos me fallaron en esta. Dice aquí, my teachers bring lunch to school. ¿De quién estamos hablando? Who are we talking about? De los profesores. Ajá. Teachers. ¿En singular o ellos, plural? Ellos. Plural. Ellos. Very good. Plural. Entonces es there. Sus, de ellos. No el mío ni de alguien más. There, right? El docente está en sus almuerzos a la escuela, right? There. Estamos hablando de ellos. There. Remember. They. Aquí está, ¿eh? They. El possessive. There. They. There. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué podemos poner esto? ¿Por qué estoy poniendo esto que está aquí? I, you, he, she, it. Porque recuerden, estos son los posesivos. Nombres propios, my teachers, yo puedo poner they, ellos, puedo cambiar esto y decir, ellos traen sus almuerzos, right? They bring their lunch. Aquí dice the boy, yo puedo poner él. He likes his food, right? So podemos cambiar estos a pronombres o a nombres propios. Y no cambia, es igual, ¿ok? Right. Now, number four. ¿Qué dice ahí? El cut quickly. Okay, very good. Quickly. The cat eats. El gato come. Ah, very good. ¿Por qué eats? Porque estamos hablando de él. Un animal. De un animal, excelente, very good. All right. Él no lleva its, alright. Si no pusiéramos its aquí arriba, alright. It's, porque estamos hablando de un animal, very good, excellent. All right. Now, okay. Puedo ir
ese es Juan, te voy a parar el micrófono. No sé si eres tú con sonido atrás. All right, let me see. I often... Ok. Let me see. Voy a elegir a... Alejandro. Ramírez, can you read, please? I often forget its cape. Okay. Okay, tú dijiste its. ¿Estamos hablando de un animal? No. No. De quién estamos hablando, Alejandro? De yo. Ajá. Entonces, dime aquí, ¿a dónde está yo en English? I. ¿Y cuál sigue a la par? My. Ah, yo... Olvido mis llaves, right? Yeah. All right. Okay. No del animal, right? I often forget. Ajá, Alejandro. My keys. My keys. Keys. My keys. Very keys. Good. Keys. Keys. My. So ahí va my, right? My keys. Estamos hablando de I, de yo. Okay. All right. My keys. My keys. Now. Debo, aunque no está aquí, debo decirles algo. Ok. Para pausar aquí. Ok. Si no la responden correcta, entiendo. Pero por eso se la estoy poniendo. Para que sepan algo. Ok. ¿Qué va ahí? Ok. ¿Alguien más? Así nomás a la vista, yeah. Estaría poniendo esa, pero es incorrecta. His. ¿Mm? His. His. It's porque es animal, ¿no? His, porque his food, porque se está refiriendo a la comida. Siento his. Yo. ¿De quién estamos hablando? ¿De la comida estamos hablando? Dicen que los elefantes. No. ¿De quién estamos hablando? De un animal natural. Ah, vaya, de los elefantes. Plural. Very good, right? They. 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 Porque estamos hablando de, no estamos hablando de un elefante, sino de los elefantes. Wow. Wow. Qué respuesta. Qué respuesta. ¿Quién me dio esa respuesta ahorita? ¿José? ¿Fuiste tú, verdad? Yeah. Very good. Correcto. 100%. ¿Ese sería? Lo there. Que, there. 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 Right? There. Aunque estamos hablando de animales, ya cuando es plural, se utiliza el there. Ok, remember, es plural, elefantes. Si fuera elefante, entonces sí utilizaría el its. It's. Mm-hmm. El its. Right? Y cambiaríamos el verbo también. Okay? Se lo voy a poner. Si fuera singular, the elephant, si estamos hablando de un elefante, the elephant, y cambiamos el verbo, y esto lo vamos a ver pronto, el verbo simple. Right? It's food. Ok. Cuando hablamos de animales y es singular, utilizamos el its. Right? Teacher. Así como el it es en tercer persona, el it es singular o plural. Singular, right? Teacher. Yes. Sorry.
one question. Why the elephant eats with S at final and the elephant eat sin S? Okay. Arriba. ¿Por qué cambia el verbo comer? All right. Porque en inglés, cuando hacemos oraciones simples, de presente simple, y utilizamos un sujeto y un verbo, eso lo vamos a ver pronto. Ay, pero ya que me lo preguntaste, cuando uno utiliza un verbo, un sujeto en singular, y le pone un verbo siguiente en singular, en tercer persona, el verbo cambia. ¿Ok? Ejemplo. Para no irme, voy allá. I eat pizza. ¿Right? Yo como pizza. I eat pizza. Ahora, él come pizza. He eats. Ah, le pusiste la S, ¿verdad? Pizza. A ver, right. Tú solo, right? Como que right? Cerraron los cables ahí, right? He eats pizza, right? Ahora, si nosotros comemos pizza, we eat pizza. No. Eats. ¿Cómo? ¿Con eso o sin ese? With yes. Sin ese. ¿Cómo? Ah, with that S. Very good. Así with como está aquí pizza. Arriba. Así como está arriba. El verbo se queda simple. Okay. Por eso, el inglés es más fácil que el español. Okay. Porque el verbo en el presente simple nomás cambia dos veces. En tercer persona, que son, ¿cuáles son los third person aquí? ¿Cuáles eran? I, we, you. He, she. Ajá. He, she, it. Very good. He, she, it. Very good. Ah. Right? Esos son con los que se consideran tercer persona, que serían estos. Alright. So cuando él le diga, hey, third person, en presente simple, el verbo tiene que cambiar. Yeah. No cambia cuando hablamos de uno mismo. En presente simple, ni en plural. ¿Ok? Y se me olvidó aquí el you. ¿Ok? Lo voy a poner. ¿Right? So, it only changes in third person. Por eso, como decimos que el inglés es más fácil que el español. Porque si uno, los verbos no cambian mucho. ¿Right? En presente simple. En español, cambiaría 5 veces. Imagínese a alguien que esté aprendiendo español. Yo como pizza. Tú comes. Ya le ponemos la S. Él come. Ella come. Ellos come. Ellos comen. Comen. Nosotros comemos. Comemos. ¿Cuántas veces cambió ese verbo? Right? Mm. Imagínese a alguien que esté aprendiendo español y puro inglés sepa y be like, ah, tantas veces que cambia el verbo. Y eso que no sabe que el idioma es con género, right? La y lo, right? Y la O y la A, right? In English, ¿cuántas veces cambia el verbo aquí? 2 veces. Right? Es todo. ¿Y cuándo la cambia? ¿Cuándo cambiamos el verbo? En third person. En la tercera persona. Right? Es todo. Right? Y tú dices, yo trabajo, tú trabajas, right? I work, you work. Teacher. He, ¿cómo vamos a decir he? Teacher. Yes. Y todos los verbos cambian en tercera persona. Sí. Todo, ya sea con S o ES, pero eso lo vamos a ver pronto, en unos días. ¿Ok? Esa sería una otra clase. ¿Ay? Pero ya para tocar el tema de Marco. All right, very good. Ahí nomás quería compartir esto. Ya por lo menos ya van a estar algo listos cuando toquemos ese tema. All right. Let's go with the next one. Let's continue. All right. Yo lo voy a poner. I'm going to put you in breakout rooms. Lo voy a poner en parejas. ¿Qué van a hacer? Me van a finalizar todo esto. ¿Ok? Póngame el número. No me va a poner esta con la número 4,
como vi unas tareas que me mandaron, a las 5 era a las 6, right? Be careful, tengan cuidado, ok? Se lo voy a revisar. Así es que no lo hagan lo rápido, así nomás chambón, que las palabras están mal escritas y todo eso. No me gusta eso, sinceramente. Right? Si lo van a hacer, háganlo bien y traten de hacer lo correcto, lo más correcto que puedan. Okay, sé que van a cometer errores y estoy consciente de eso. Pero si la palabra está escrita aquí y cuando la escriben en papel no la escriben bien, ok. So, be careful, tengan cuidado. I'm going to put you in breakout rooms. Voy a mandar esta captura al group. My bad. All right. Remember, aquí está en la página 16 también de ustedes, el manual. All right, page 16, están los possessive adjectives. Y ahí está la para, you, lo único que no tiene es el you en plural, right? But es lo mismo, your. All right, I'm going to send this. Les voy a mandar la captura y yo voy a ponerles cuáles van a ser. All right. So all you have to do, lo único que deben hacer es ver la captura, ¿ok? Let me see. Los voy a poner en grupo de 4. All right. I'm going to share it. Yeah, please. With the class. Okay. 20C. You're right. All right, I send it. Remember, recuerden esto. Ustedes, yo les tengo habilitado. I have given you access so you can share. Así como yo comparto la pantalla, ustedes tienen acceso a hacerlo también cuando estén en breakout rooms. Ok, so uno del grupo puede compartir la pantalla, la que acabo de mandar al grupo, para que todos puedan ver las oraciones al mismo tiempo. En vez de que uno esté aquí y el otro está por allá, un solo está viendo la pantalla así como la están viendo ustedes aquí conmigo. ¿Ok? Así se trabaja mejor, créanme. Breakout rooms. Ok. All right, so there it is. Breakout rooms, I'm going to put you in pairs, right? ¿Qué es lo que van a hacer? Vale. La captura que yo le acabo de mandar son las únicas que van a hacer. Empieza con you, right, y termina con the bird, el pájaro, right? You are going to read carefully, right? Lean bien de quién estamos hablando, ok? De quién estamos hablando. Hacia quién estamos hablando va a ser su guía para poner el posesivo. No empiecen a adivinar, right? Lean la oración de who are we talking about, right? El sujeto, el pronombre, lo que esté allí. De quién estamos hablando y con eso se basan con el guía que está aquí abajo que lo tienen en la página 16. All right, so you have it on page 16. I'm going to put you in breakout rooms. Before we go to breakout rooms, antes que nos vamos a breakout rooms, before we go to breakout rooms, look at this vocabulary. Tienen una escanea, right? Scan, right? Con los ojos biónicos que tienen. And see if there's a word, si hay una palabra que digan, teacher, what is that, right? Teacher, ¿y qué es nest? Esta última palabra aquí. What is that, teacher? Right? Si no me pregunta, entonces yo supongo de que ya saben todo este vocabulario. Right? Y voy a entrar a breakout rooms. Así es que si tienen una pregunta de una de estas palabras,
Ahorita es el momento. Weird. ¿Qué significa weird? Weird. Which one? Esta, you are. Martin, sometimes weird. Wears. Lleva eso. Wears. All right. Wears. Lo que lleva puesto, lo que usa de vestuario. Oh, puesto. Entonces, al final dice green t-shirt. All right. Sometimes. ¿Qué significa sometimes? A ver. Alguno, todos los días. No, a veces. Alguno, right. A veces. A veces wears. ¿Qué? Se pone o usa. All right. Estamos hablando de vestuario porque aquí dice green t-shirt, right? Una camiseta verde. ¿Qué significa last to hit? En donde dice Kelly. ¿Kelly? Okay. Sí, Kelly. Last to hit. Le gusta dar obsequios. Le gusta dar regalos. Ok, gracias. Ok, presents. Hey, I have a present for you. I have a present. Es como un regalito. Okay. Un presente. All right. Un regalo, right? Son regalos. Give present. Anyone else? ¿Alguien más? Any other word? ¿Qué significa entonces nest? La última palabra, the last word. What is it? Yeah, esa quería saber, Tich. All right. Nest. Nido. El nido. All right. Whoa. Nest, nido. Teacher, y give? They say Kelly likes to give. Give, le gusta dar. Dar, es dar, ¿verdad? Yes. Hay dos verbos aquí, likes and give. Dos verbos simples. Likes, le gusta dar. Regalos. Ah. To, y luego aquí dice French. I remember, ¿de quién estamos hablando? De Kelly. Now remember, en esta Kelly se lo voy a dejar de opción. Ustedes como grupo van a decidir si es femenina o es masculina, porque Kelly puede ser ambos, puede ser hombre o puede ser mujer. Ejemplo, hay nombres también en español que pueden utilizar el hombre y la mujer, right? Como Guadalupe, right? Hay yo conocido José Guadalupe or something like that, right? O una muchacha que se llama Guadalupe, right? Así también es, el nombre Kelly es como intercambiable, puede utilizar un hombre o una mujer también, right? So ahí ustedes como grupo decidan qué género le van a dar, right? Ambos estarían correctos, right? Dependiendo cuál decida, si es él o ella. All right. Breakout rooms. Última pregunta. Okay, last question. ¿Ah? They never? Never? They never. Ok, they never. Ellos nunca. Nunca. Never. Ellos nunca hacen. They never do. Right? They never do. Ellos nunca. Never. Hacen. Do. El verbo de hacer. All right, let me see. So this is, I'm going to put you in, algunos van a tener cinco, right? Pero ahí, entre ustedes, háblense, right? Talk, discuss, dialogue, right? Debate, debaten, right? If you have questions, right? So I'm going to put you in breakout rooms. Please enter. Remember, una persona, one person, nomás, me va a mandar la actividad de cada grupo. Así que ustedes como grupo decidan quién. La persona que lo mande va a poner los nombres de ustedes que están en este grupo. Por ejemplo, si yo estoy con Oscar, Juan, así en lista, José, Marco, yo voy a poner, aquí está la tarea, teacher. Boom. Yo la mando, pongo ahí en el cuadernito, voy a poner mi nombre, el de Oscar, el de Juan y el de José y el Carlos. All right. Yeah. All right, get ready. 1, 2, 3. Breakout rooms. You have 10 minutes. Les voy a dar 10 minutos.
10 minutes to finish that, right? Son 11. 11 preguntas. Ready? 1, 2, 3. Breakout rooms, please enter. Okay, Oscar Correas, can you enter breakout rooms, please? All right, thank you. You. ¿Por qué Jonathan dice que sería you? Ah, vaya, porque el lead, si bien es cierto, es para animales y cosas, pero sería como que omitamos o estamos omitiendo el you. Si tenemos el you... Estamos hablando de una persona. Sí, lo que pasa es que no está hablando directamente solo del libro, sino que está hablando de su libro. Como que dijera, o sea, tu libro. Es como que yo te esté diciendo, tú estás escribiendo en tu libro. Ajá. Mm-hmm. Estás hablando algo mío. Entonces, si es Joe, ahí sería your. Your. Mm-hmm. Very good. Okay. Very good debate. Me llega que estén debatiendo. Very good. All right, very good. All right. Excellent. All right. Very good. Demuestra mucho de ustedes. Very good. Ajá, tú escribes en tu libro. Hello. Es para... O escribes mm-hmm. en tu libro. Exacto. No le pongamos al tú, no, que escribes en tu libro. Sería you write así. In claro. Your book. Hello, everyone. Mm-hmm. You write in your no. book. Right. Your, ¿verdad? Your. Exacto. Sí, sería your. ¿Quién es el que va a mandar el? Decida. ¿Ya lo decidieron quién es el que va a mandar el? No.
No. Es lo primero que tenemos que ver. Al final lo vemos. Es, tendría que estar. All right, continue. Al final vamos a estar escribiendo todo. Sí, pero si lo... Hay lo... que sentir. A la moneda nos vamos. All right. Remember, no, pero... el que me lo va a mandar que tenga una letra que pueda leer también, right? Ah, pues ahí la regué yo. Ya, sí, también. Tú me vas a mandar una captura que está todo así, right? Créame que yo he mirado todo tipo de letras, right? So it's like, what? Aquí casi hay un doctor, así que... así que él lo va a mandar. Así está, ya. Right. Ahí sí la regué yo porque tengo una letra pateada. vamos a mandar una muestra de escritura. All right, continue. Good job, good job. Van bien, así me llega que estén debatiendo y dialogando. Very good. Good. All right. Bye. Bueno. Sí, sería eso, o sea, porque está hablando de un pájaro en la última. And the birds, yeah. Uh-huh. Siempre verme en su nido. Exacto. Entonces, bueno, están correctas todas, pero como lo hemos hecho. Entonces, ya se lo voy a tomar foto, se lo voy a mandar al teacher. All right, you can send it. You can send it, and don't forget that put the names, all right? Put the names. You're finished? ¿Ya terminaron ustedes? Yes. Yeah. Ah, very good. The others are still working. Okay, when you send it, ya que terminaron ustedes antes que los demás, les voy a dejar una tarea, algo, actividad diferente. All right? Oh. When you send it. ¿Por qué? Ya terminaron y ustedes van a decir, ya no tenemos nada que hacer, right? All right. Un reto para ustedes, ¿vale? Right? Tómenlo con un reto, ¿vale? Right? Y nomás, esto es aparte, ¿vale? Right? Creen ustedes, create. Ahora, ustedes create. Que crean ustedes sus propias oraciones. Create your own sentences. Quiero ver. How many? All right, un reto. 2, 4. 4, uno cada uno. Okay, uno cada uno propio. Se pueden ayudar y todo, pero quiero 4. Nada que copiar las 5 que están ahí. All right? Pueden utilizarlo como guía, pero palabras cambiadas. All right? Okay. All right, create your own. Vamos a ver. Un reto para ustedes. All right? Okay. All right. ¿Qué dijeron? ¿Para qué terminar? All right, but it's good, it's good. Si terminaron, significa que van avanzando y un poquito más. El reto, right? Right? Go ahead. Good luck. Bye-bye. Homework. Or homework. 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 Mm-hmm. Homework. Oh. Homework. No. Cuando yo. No. Homework. No. No digas. No digas home. Sino no. Que una sola palabra. Homework. 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 Right. Quítenle la E. La E, exactamente. Lo más decir. Homework. Eso. Homework. Very good. Excelente. Homework. That is correct. Homework. Homework. Oh, yeah. It's very good, teacher. Seven. Thank you. All right. Seven. The Martin Summitter words. Next. Green t-shirt. The his. Creo estamos hablando de él. Martin. Martin. Que, exactamente. Es un hombre, sí. Right? Correcto. Very good. Sometimes.
his green, su camisa verde. Martín sería, su camisa. Utiliza su camisa Martin verde. Martin wears his green t-shirt. Very good. Sería que suena lógico. Exactamente. ¿De quién estamos hablando? De él. De él, de quién, de Martín, right? De Martín. Right, right, very good. Y Martín es él, right? So, ¿cuál es el posesivo de él? Ahí está. His. Very okay. good. All right. Great. I love, we love the school. Se lo damos a alguien. Hello. El teacher. Podemos preguntarle. Hello. Hello, teacher. Hello. Hi. All right. Adrian, you already sent it. Let me see. Daniel, I mean. Adrian, Efraín, Alejandro, y Daniel. Ya le voy a mandar al otro aparte. Ok. Ya, yeah, eso me lo mandas a mí, el otro. Ah, a usted era. Sí. Oh, este okay. está bien aquí. Este es el de la. De la actividad, right? Lo que individual me lo mandas a mí. Esta actividad. El individual sería personalmente usted, teacher. Yes, you send it to me. Okay. Okay, ¿esto ya está terminado? ¿Es finished? ¿Me mandaste al grupo? No, falta otra parte, ahorita lo voy a enviar, ahora te ponen los nombres. Ah, okay, all right, thank you. I was just asking. Sí, porque vi que se terminó la página y al final también. Ya no te cabían los demás. Pero ya le voy a mandar la otra parte. All right. Están cantando ahí. Yes, my brother. All right. Well, that's good. At least you have someone there, right? Your brother, brother. Very good. All right. You are finished. All you have to do is send the other one to me. Me? All right. You're sending it, Daniel? Yeah. Yes. ¿Cuál es el número? All right. ¿Quién me lo mandó? Adrian.
see. What, All right. Adrian. Yes. All right. It's okay, está buena la que me mandaste, right? But remember, yo quería que estuviera algo, tan siquiera algo diferente. Allí nomás cambiaste una palabra de las que acabo de poner yo aquí. ¿Ok? Nomás le cambiaste de gato a perro y lo demás lo dejaste igualito. Right? So, está bien, pero el esfuerzo nomás fue mínimo ahí, honestamente. Right? Esa que me mandaste es a la a esta the cat eats, es igualita a la que está aquí, lo único que cambiaste fue esta palabra, el gato a el perro, right? Y a todo lo demás lo pusiste igual, right? All right, but don't worry, no te preocupes, ya la hiciste. So, thank you. All right. Bueno. All right. No. All right, y a los demás, aquí los tengo. We're going to go back to the main session. All right, vamos a regresar a la main session. And we're going to do some activities, all right? Let me see. All right, stop share. Let me go back. Hey, but good job. Good job. Me terminé temprano. All right, see you in the main session. Hello, teacher. All right, welcome back, everyone. All right, welcome back, and I'm glad you're here, and everyone else. Let me see if everyone's coming back. So very good. Now, I entré a todos los breakout rooms. I entered all of them, and you were doing very good job. Okay, very good job. Muy buen trabajo dialogando. Algunos terminaron un poco más temprano. Los felicito. Right, and the time is up. Tiempo ya se terminó para que manden la actividad al grupo. Remember, one person from the group send it. All right. So, okay, ya están todos. Very good. Jonathan, 1, 2, 3, 4. Okay, good. 2, 4, 5. All right, great, great, excellent. Now, what we're going to do is, I'm going to take the attendance, la segunda lista de asistencia. Second list. Adrian de Jesús Machado. Present. Thank you. Alejandro Antonio Ramírez. Present. Thank you. Daniel Ernesto Márquez. Present. Thank you. Dennis Ezequiel Represa. Dennis Ezequiel Represa. Ok, una respuesta. Gerardo Efraín Mejía. Present. All right. Don't forget that today es su día para que se quede los 10 minutos extra. Ok. Yo, Efraín. Yes. Okay. Yes. All right. Number 6, Herbert Ulises. Herbert Ulises Martinez.
No hay respuesta. No answer. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Ok, thank you. Jonathan Emmanuel Franco. Present. Present. All right, thank you. Jorge Samir Gravi. No answer. Y José Daniel Argueta. Present, teacher. Thank you. José Santiago Escobar. Present, teacher. Thank you. Juan José Conrado. Present, teacher. Thank you. Excellent. Julio César Merino. Present. Thank you. Marco David Velázquez. Present. Thank you. Oscar Edison Correas. Present. All right, thank you. Oscar Enrique Ramírez. Present. All right. Paula Jimena Cornejo. No answer. Rosa Lisette De Paz. Present. Warner Humberto Orellana. Warner Humberto Orellana. No answer. Jessica Beatriz Fuentes. Jessica Beatriz Fuentes. No answer. 14. All right, let's continue. Yeah, go. Right, great. Teacher. Yes. Yo le tengo una pregunta. Uh-huh. Sobre, como yo sigo estudiando, voy a seguir estudiando en la universidad, y pues creo que tengo que tener un nivel de aprendizaje B1. Eso entendí. Y me dijo que le preguntara a un maestro de inglés, y ya que me acordé que estoy en estas clases, quería preguntarle. Intermediate. Okay. Okay. Tendría que tener el nivel intermedio. Exactamente. Okay. C, ya cuando te piden el C, es porque avanzado. Es avanzado. Yes. All right. Thank you, Oscar, for the question. All right. Let me see. Okay, let's continue. Let's continue. Now I'm going to share with you. So you're studying, Oscar? One question. You're studying licenciatura? ¿En la universidad o técnico? Sí, licenciatura en inglés. All right, great. Esa es la... Uh-huh. All right, that's good. Y por eso, ¿verdad que este es el nivel básico A1, verdad? Yes, this is basic. This is like the basic, okay? Esta es la foundation. The next thing... it goes... A2. No, it doesn't go like that, okay? No va así aquí, all right? Que aló, no, it doesn't go like that, all right? Remember that there are different modules, right? Aquí van por modules, right? So whenever you advance is, I think it's in the fourth one, si no me equivoco. Ya cuando ya llegues a esta basic y luego pre-intermedio, intermediate, then pre-avanzado in advance, all right? So son como 15, I think 15 modules, all right? So no es que vayan así aquí que, ya la otra sigue B. No, it doesn't go like that. Sí, cuando ya llegues a ese nivel, ya estás como, puedes decir, B1. But remember, no es que estés en el nivel que ya sos. Sí. All right? Sino que ya es Entiendo. Cuando termines, right? Porque yo soy intermedio porque ya estoy intermedio, ¿no? Pero no has terminado el intermedio. No, tendría que terminar el proceso Exacto. del intermedio. But al final sí ya podría decirlo. Exactamente. So, be ready and continue, ¿ok? Oscar, me alegra que también estés estudiando
una carrera universitaria, right? Y I congratulate you for that, okay? All right, so yeah, that's good, right? Nunca pares de estudiar, nunca. Yo todavía sigo a mi edad, right? I still continue, right? So, tienes que, I'm still going, right? I'm still doing, right? Pronto voy a agarrar la maestría en ciencias políticas, but, all right. So, continue, okay? No paren ustedes. Yo no voy a parar ni a los 60 ni a los 70, right? So you continue, aprovechen, aprovechen. Sí, porque cuando se puede. Sí, porque la universidad sí me pide tener el aprendizaje, por lo menos, sí, me pide tener el aprendizaje B1. Por eso yo no entendía intermedio, el básico, medio, intermedio, avanzado, pero yeah, me quedaba yo B1, que ya cuando me dijeron tenía que ya crear, digamos, diálogo. Una plática, discusión, un diálogo, tendría que saberle responder, exactly. Ya tendría que tener el manejo de conversar con alguien. Exactamente. Entonces yeah. Dije yo, ah, por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí, dijo que era. Por ahí, por ahí. All right. Sí, porque well, yo hace años tenía un curso, pero como es hace años, dijo, ya no lo podía seguir por trabajo. Entonces, me dediqué a trabajar y ahora que quise seguir el estudio, pues sí, que me caen bien estas clases. Exactly. This will help you. This will help you, right? Y esto le ayuda a todos, right? Estén estudiando o no, les ayuda en una forma u otra, right? Van a viajar, you're going to travel, quieren mejorar, quizás el empleo, hay oportunidades más para aquellos que son bilingües, surgen muchas, right? Y las oportunidades se establecen basado cuánto sabe uno también, right? Si es bilingüe o no, right? So, okay, well, thank you, Oscar, for sharing that, right? Gracias por compartir eso, Oscar. And let's continue. Congratulations, Oscar. All right. Ya tenés fans aquí, right? Yeah, all right. Otro aquí, Mr. Henry, aquí tienes otro, ¿verdad? Continue. Todos aquellos que estén aprendiendo algo nuevo, los felicito, ¿verdad? Los felicito. Sé que no es fácil. Okay, now, let's do this, right? You already sent it to me. Ya me lo mandaron a mí. You already sent it to me. Now, let's look at it. Ahora nomás voy a llamar a personas. I'm going to call on you. So, you write in... Lisette. Sí, teacher. Can you do the next one, please? You write. You write in your book. Okay, very good. You write in your book. Your book. Book, book. But, book. No, no. Eso, así es el acento americano. Eso. Book. Eso, very good. All right. Remember that you are learning American English, okay? Se le pregunta, well, ay, ¿qué inglés? ¿Europeo o Estados Unidos? Yo nomás sé American English, all right? So estaría mintiéndole si dijera, oh, es European, europeo. No, es American English, right? De ahí tengo mis estudios in the United States, so... You're learning American accent, right? Acento americano. Very good, Lisette. You write in your book. In your book. Very good. Book. Next one. Next one. Next one. Gustavo, el que tiene el micrófono. Yes, sir. We bring our pencils to class. Very good. We bring our pencils to class. Our. Okay. But very good. You are correct. Just a little bit of the pronunciation. Our, right? Our, right? Our. Yeah. We bring our pencils to class, right? Our. Aquí. Our, O-U-R, right? The next one, let me see, ¿a quién no he escuchado yo?
Oscar Coreas. Okay. Sería, the parents always take their kids to school. Very good. The parents always take their kids, right? ¿De quién estamos hablando? De ellos, de los padres, right? Their kids. Very good, Oscar. Very good. Next one, Juan. Hey, thank you. Good job, Oscar. Juan. Okay. John teaches his class in the morning. Excellent. Good job. Good job. Very good. John teaches his class in the morning, right? ¿La clase de quién? De John. Very good. Jonathan. Ya que dijimos John, Jonathan. Go ahead. Kelly likes to give present to his friends. Okay, very good, very good. His friends. Si Kelly lo hicieron masculino. Si fuera femenino, ¿alguien lo hizo femenino? ¿Alguien? Her. Very good, her, right? Very good, her, right? Si fuera her, ella. Very good, Jonathan, perfect, perfect, right? Porque Kelly puede ser él o ella, no sabemos, right? Very good, Jonathan, excellent. And next one, Alejandro Ramirez. They never do their homework. Excellent. Well done. They never do their homework. And this one was a little bit easy porque ya está they. Aquí. Ahí nomás era de ir aquí. Boom, boom. They. There. Very good. Excellent. Excellent. Their homework. Next one. Let me see. Jose Daniel Argueta. Okay, teacher. Martinez, teacher. Yes. Martin sometimes wears its green t-shirt. It's? Did you say it's? His t-shirt. Very good. All right, very good. Okay, una pregunta. ¿Por qué dijiste it's al inicio? ¿No hace rolo porque ya estaba escrita así en el... José? Daniel. Yes. Okay. Let me see. José Daniel. All right, so the answer is his, right? His. Porque estamos his green t-shirt. Yes, all right, his green t-shirt, right? Martin, estamos hablando de un hombre, Martin, right? Martin sometimes wears his green shirt, right? Yes, teacher. All right, very good. Next one. Next one, Adrian de Jesus. Hola. We love it. Love, we love. Love. Oh, school. Our. Okay, repeat it. Repeat the sentence. Otra vez, one more time. We love. Our school. Much better. Mucho mejor. Very good, Adrian. We love our school. Very good. Next one, Efraín. Brian is on the play with... Okay. Brian and Sonny play with their friends. Very good. Excellent. Brian and Sonny play with their friends. ¿Por qué there? Because... We're talking about two people. Ellos. Ellos, right? Brian and Sonny. Estamos hablando de ellos, right? Juegan con sus amigos, right? With, con. Very good, very good, Efraín. Brian and Sonny play with their friends. Excellent. Excellent. Well done. Julio. Hi, teacher. Can you do the next one, please?
You always wear our uniform. Repeat, at the school. At the school. Repeat. You always wear your uniform at the school. Very good. You always wear your. Porque estamos hablando de your. Very good. Your uniform at school. Very good. Uniform at the school. At school, no, at the school. At school. Excellent, excellent. Well done. Last one, la última, vamos a llamar a Lisette. Te pido. Okay, Lisette. The bird always sleeps in its nest. Okay. Nest. Nest. Okay. Sin la X. Nest. Nest. Eso. Como cuando diga Néstor, pero sin la O. Nest. Okay. The bird always sleeps. Always. Hola, S. Always. Eso, very good. The bird always sleeps in its nest. Eso, very good. It said mucho mejor, much better. Very good. The bird always sleeps in its nest. Nest. Very good. Excellent. It's. Okay, so we did that one, right? Hicimos actividad. Now, how do you feel now? ¿Cómo se sienten ahora con esa actividad algo larga? ¿Se sienten como ya más seguros y segura, dice? A comparación con las 5 anteriores que les dije de tarea, ¿se sienten más cómodas y cómodos? Sí, ya. All right, very good, right? Very good. What about you, Velázquez? Te veo ahí como, yeah. Sí, siempre nos equivocamos en algunas y debatimos en algunas y así aprendemos de los errores. Yes. Y detectamos algunas características que nos utilizan, que algunas características que vamos detectando esas características que nos obligan a entender por qué cambian algunas cosas, ¿verdad? Porque a veces le damos una orientación a una, por ejemplo, tuvimos dos fallidas y fueron las que debatimos más, que era the parents, porque hablábamos de ellos. Exactamente. Entonces, ahí y automáticamente, si tú dices de ellos, automáticamente te van, they? There. Ajá. Entonces, right. Al final, o sea, confundimos algunas cosas ahí, pero de esto aprendimos. Exactly. Sirve para corregir, ¿verdad? Exactly. Well done, well said. Buen hecho y buen dicho. Como así, I feel good. All right. Now, let's look at this. This is just review. Hoy es repaso, right? Today is review. Remember the possessive, los possessive nouns. Estaban los possessive adjectives y los possessive nouns. ¿Te acuerdas cuando hicimos la actividad? Henry's book, right? Cuando ponían la apostrophe S. Right? El posesivo, el possessive noun, right? El possessive noun. Esa está en la página 16 también, right? Page 16, en la parte de la par de los possessive adjectives, possessive nouns. Oh, yeah. Possessive noun. Right? So, you have A, B, C, D, and then F, G, H. A, B, C, D, F, G, H, right? A, B, C, D, F, G, H. Aquí es crear su propia oración. But I want you to do this. I'm going to give you, aquí la van a leer, utilizando el possessive. Aquí no van a escribir, lo van a decir, all right? So, les voy a dar la primera, all right?
So, si me escuchan y ven la pantalla que yo estoy proyectando, no se me van a perder. Right? Aquí no van a escribir, aquí van a analizar audio, visual, and speaking. Right? Yeah. Aquí me voy a enfocar en la pronunciación. Letter A. Letra A. Letter A. Billy, lo doy en blank. Blue car is in the garage. Billy, carro azul está en el garaje. Right? ¿Cómo lo vamos a hacer posesivo? El carro de Billy está en el garaje, es lo que queremos decir, right? Pero aquí no está la conexión de posesión. So le ponemos el apóstrofe, right? El apóstrofe para hacerlo posesivo. Vamos a decir, si vienen a la página 16 en el manual, en page 16 in the manual, a la par de los possessive adjectives, una vez más, están los possessive nouns. Eso es lo que estamos viendo aquí. Possessive nouns. Right? So it says, Billy, ¿cómo lo voy a hacer posesión? With apostrophe S. Ok, so ¿cómo lo vamos a pronunciar? Billy's. Uh-huh. Continue. Billy's. Luca. Very good. He's in the garage. Very good. Very good, Lizette and Velasquez, very good. Billy's, right? And I'm going to write it here. Billy's blue cars. Right? Luego lo demás, all right? Very good. Continúe, Lizette, léalo usted. Billy's blue car is the garage. Is in the garage. Excellent. Very good. Billy's blue car is in the garage. It's in the garage. Garage. Right? Letter B. Vamos a ver. Ya le hice la letter A. Vamos a ver letter B. ¿Quién la quiere hacer? Pueden llamarse por nombre para yo saber. Velázquez. All right. Go ahead, Marco. Mr. Jones, secretary is here. Very good. Mr. Jones, secretary is here. Ahí estamos diciendo la secretaria de John está aquí. Right? Very good. Aquí nomás dice Mr. John y luego dice secretary is here. Le agregamos la posesión. La secretaria de Mr. John está aquí. Very good. Next one. Daniel. They sell ladies' clothes in the store. Very good. Ahí le ponemos la apóstrofe o nomás el apóstrofe. The apostrophe. Very good. Ladies. Ladies. All right. Ladies. Así. Ladies. All right. Porque ya está en plural. Ladies. All right. ¿Ropa de qué? ¿Ellos venden ropa de qué? De mujeres, right? De mujeres, ladies, o de damas, right? La palabra apropiada es damas, right? Ropa de damas, right? Es ladies, right? ¿Qué significa shell? Ellos venden. Venden, right? Ellos venden ropa de damas en esta tienda, right? Ladies, damas, right? Mujeres. Ladies. Yes. They sell ladies cloth in the store. Very good. Excellent. In this store. Yes. In this store. Yeah. In this store. In esta tienda. This store. Exactly. All right. Next one. This store. In this store. Yes. Next Julio. One. Julio. Go ahead, Julio. Julio. Dale, con todo. Yes. The doctor's kids are very nice. Mm, one more time. The doctors. Eso. The doctor's kids are very nice. Very good. Excellent. Very good. Doctors. Aquí qué? Los hijos del doctor. La apóstrofe. Right? Apostrophe. Okay. S. Right? The doctor's kids are very nice. Son bien.
Bien nice. Bien nice, bien así, yeah, right? Bien cool, right? Yes, all right. Cool, como nuestro presidente. Now, I want you to make your own sentence, right? Ahora hagan su propia oración. Now you make your own sentence. My friends' cousins are beautiful. Are my friends. We love Christmas. My friends. We love. What mini? What mini cousin? What mini cousin teacher? Excuse me. Yes, or broken. Excuse me, Julio. What mini cousin? No, estamos en la letra E. Make, ah, okay. Make your own sentence. Right? Aquí es oración propia. Su propia, posesivo. Okay? Luego vamos a hacer las otras y después hacen otra. Otra igual. Tienen 2 minutos para hacerlo. Su propia oración utilizando el possessive. No. Una oración, teacher. Yes, just one. All right, just one. Are beautiful, my friend. Old. 1 minute, teacher. Ah, eso dice hacer tu propia oración. Sí, su propia teacher. Oración. Yes. We make a sentences with apostrophe S. La que quieran hacer, si es plural o singular, con apóstrofe o es o nomás con el apóstrofe. El apóstrofe va si es plural. Yeah. Ladies, right? Pero right. Si es singular, doctor, estamos hablando de uno, estamos hablando de un Billy, right? Pero aquí estamos hablando de varios, right? Hay la que usted quiera hacer, una singular o una plural. Whichever one you want. Okay. Solo una o only one, solo una. Only one, yes, only one. Only okay. One. Or only one. Yo tengo una. Okay, can you tell me? ¿La ahorita? Yes. Roberts buy a car new. Roberts. Ajá. Roberts buy a car new. Roberts. Buy comprar. Comprar. Buy. Okay. Buy. Bought, comprar. Okay. I have another one. A car new. A car new. Aquí no hay posesión. Robert compró un carro nuevo. ¿Dónde está la posesión? Ahí nomás está afirmando algo. Que él compró algo, pero no hay posesión. Ok. Y en plus, esto tiene que ir al revés. Bought a new car. A new car. All right. So, okay, pero bueno, thank you for participating. I was with me on the bus. Efraín. Un ejemplo sería, my mother travels with me on the bus. My mother? Travels? With me on the bus. Mm-mm. No hay posesión aquí. ¿Dónde está la posesión? ¿Dónde está el sustantivo posesivo aquí? Mi mamá viaja conmigo en el bus. Ahí no hay posesión de nada.
Teacher. La oración está bien, pero no es lo que estamos mirando. Teacher. Teacher. Yes. ¿Alguien más? Marco Velázquez. Ok. Manuel is down. Marco, go ahead, continue. Right. Roberts. Okay, stop loud. No te oigo bien. I don't hear you well. Roberts, stop low. Roberts. With apostrophe F. Okay, Roberts. Okay. Uh-huh. Stop low. Mm. Stop low, como la tienda de ah, okay. De Roberto, la venta de ajá, tienda de amor de Roberto, algo así. Okay, pero la palabra yo no te la oigo bien. Roberts, stop love. Store. Roberts, y ya store, es el adjetivo store, primero. Store love. Love store. All yes, right. All right. Roberts, love store. All right. Very good. Esta sí. La tienda de amor de Roberto. ¿De quién es? ¿De quién le posee? Roberto, porque es de él. Very good. Esa sí te la va. Yes. Ya, Argueta quiere participar. ¿Quién? José Argueta. Ok, José Argueta, dale. No sé si estoy equivocado, pero... dale. My friend... Need to learn. My friend... My friend or, they or their brothers... Come playing, on. My friend? My friends. Okay, my friend. The brothers playing the PSP. ¿Qué quieres decir ahí? Mis amigos y los hermanos de mis amigos quieren jugar PlayStation. Okay, so my friends. My friends or the brothers. And the brothers. And my friends. Así sería. My friends, brothers. Okay. Playing the. Yeah. PSP. My friend and my friend brothers. Yeah. All right. Play PlayStation. Play PSP. What? Video games? PSP. Video games? Yes. Videojuegos? All right. Very good. Mis amigos y los amigos de. Y los, and my, y los hermanos de mis amigos. Juegan videojuegos. Ahí sí. All right, my okay. Friends and my friends' brothers. Friends, brothers. All right, hold on. Así sería plural. Okay. All right, very good. Eso sí, es aceptado. Los hermanos de mis amigos. Very good. Pues ahí está de. Remember, apostrophe significa de. Okay. De. En inglés no existe el de. Entonces se utiliza el apóstrofe. All right, por eso. Okay, entonces, cuando uno quiere decir el carro de Henry, la casa de, el camión de, la televisión de, ahí va la posesión. No va a decir así, no va a decir algo afirmativo, right? Mi casa, eso es possessive adjective, right? My, estoy hablando de possessive noun. Okay. The house. La casa. La Manuel's dog. Okay, Manuel's dog. Manuel's dog. Yeah. Mm-hmm. Dog. Uh-huh. Sería el perro de Manuel. Ajá. Uh-huh. ¿Qué más? Solo eso, teacher. Ok, algo corta, pero all right. No está incorrecta. Pero como que falta, ¿eh? Perro de Manuel. Right? Perro de Manuel quisiera alguna acción. Una acción. Manuel dog is brave. Oh, brave. Oh. Is what? Is brave. 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 Oh. Ah, brave. All right. Brave. Very good. Oh, I see. Manuel's dog is brave. El perro de Manuel es brave. Es como... Tiene... Bravo, enojado. All right, it's brave, right? Yeah. Furia, ahí, brave, all right. Thank you very much. All right, very good, very good.
All right, now let's continue. Letter F. Jonathan. My friend. My friends and cousins are beautiful. Okay. ¿Qué vamos a poner ahí? Apostrophe or apostrophe S? Apostrophe. Very good, excellent. Porque es plural. Yeah. Very good. All right. Very good. Apostrophe. My friends, cousins, los primos de mi amigo. Son hermosos. Son hermosos. Remember, primas pueden ser, aquí prácticamente serían primas, right? Right. Son hermosas. All right, cousins. All right, very good. Letter G. Who wants to do letter G? Voy a llamar a alguien. Gustavo. Letter G. We love grandma cookies. Okay. ¿Qué vamos a poner ahí? Grandma's. Grandma. Gustavo. Apostrophe. Okay. Plus, ¿cómo? Plus S. Gustavo. Apostrophe. Nomás el apostrophe es plural. Abuela es plural. No. Ah, entonces, si no es plural. Es apostrophe plus S. Very good. Apostrophe S. Right? S. Le dije, si es singular, we use apostrophe S. Right? Very good. Porque estamos hablando de una abuela. Right? We love, a nosotros nos gusta las galletas de. ¿De quién? De mi abuela. De la abuela, right? Grandson. No dice mi abuela. No dice my aquí. De la abuela. Right? De la abuela, right? That was my grandmother. Yes, right? Grandmother. Grandma significa grandmother, okay, for short. Grandmother, yes. All right, thank you, Gustavo, for participating. Lisette. La H. Yes, letter H. The engineer's sunglasses are broken. It's good. Pero esta palabrita, sun. Sunglasses. Eso, sunglasses. Sunglasses. Okay. The engineer's sunglasses are broken. Excellent, very good. I see. The engineer's, right? ¿Lleva apostrophe o apostrophe S? Apostrophe S. Very good, excellent. Porque estamos hablando de uno, ¿verdad? El ingeniero. Very good. The engineer's sunglasses, right? Los lentes oscuros del ingeniero están ¿qué? Quebrados. Broken. Right? Ahí estamos utilizando el de, right? De el ingeniero. Very good, very good. Now, remember, this is just review. This is just a review. Y esto está en la página 16 de su manual también. Now, let me see. I have a little small activity. Tengo una actividad pequeña. Vocabulary. Tienen 5 minutos para hacerla. Es simple. Simple significa simple. Right, it's simple. Occupations. I want you to look at the pictures. Look at the pictures. Van a ver las fotos aquí. A, B, C, D, E, F, and G, H, y luego I. All right. Este es el vocabulario. This is the vocabulary. Okay, so, let me see, Juan, me lo puede leer, por favor, todos, Juan. Can you read them, please? Secretary, sales executive. Executive. Sales executive. Mm-hmm. Security guards. Guards.
Security guards. No. Olvídate de la U. Guards. Security guards. Excellent. Guards. Dentist. Very good. Engineer. Supervisor. Doctor. Nurse. Carpenter. Very good. Secretary. Sales executive. Security guards. Agentes. Agents, right? Pueden llamar agentes. Agentes de seguridad, right? Agents. Dentist. Dentist. Engineer. Supervisor. Supervisor. Nurse. Nurse and carpenter. Carpenter. So, which one would be secretary? ¿Cuál sería la secretary? What letter? A. ¿Ah? Esta, A. Esta es la secretaria. No. I. A. The final. The final. Okay. A. G. Final. Yes. J. Yes. J. G. This is. Esta es la secretaria aquí. I. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy repasando también el abecedario que vimos, right? Me estaban diciendo que la G, que la A. Bájate, right? Aquí está la secretaria, dice este. All right. Don't worry, okay? It's just practice. It's práctica, right? But it's good, right? Van viendo, letter I. Secretary, right. Aquí es como un mini jueguito, right? Just a little mini game. Sales executive. ¿Cuál sería el ejecutivo de ventas? Sales executive. G. Hmm? It's letter G. Ace. Ace. Okay, alguien dice H. Este Ace. Es la H. La H dice no. H. Julio, right? H. G. All right? G. No. It's letter G. 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 Julio, la letra H, esta la letra H es ejecutivo de ventas. Security. No, excuse me. Security, yo say, escuché mal, entonces. Okay, sales executive, ¿cuál sería sales executive? Sales pausen todos, escúchenme. ¿Cuál sería sales executive? G. G. G, very good, G. Ah, sales de security. Sí, estamos en la número dos. Estamos en la número dos. Sales executive. In my word. All right. Letter G. Very good. Hoy sí. Sales executive. All right. Hoy sí. Security guards. Security guards. H. H. The letter H. Hoy sí. Letter H. Letter H. Very good. Very good. Dentist. 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 F. Very good. F. The letter F. F. Very good. F. Very good. Now, engineer. Engineer. Letter E. Very good. ¿Qué es esta? Letter E right here. Están estos con los construction, right? Very good. Supervisor. Which one will be a supervisor? D. D. Supervisor. D. 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 D, right? D. The letter D. D. Porque todavía estoy escuchando que dice E, right? It's not E, it's D. 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 Supervisor, right? Anda supervisando. Letter D. Doctor. Which one will be a doctor? C. Letter C. Aquí está, right? Letter C. Very good. Which one will be a nurse? Nurse. B. Nurse. 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 B. 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 Right? Aquí está ella, right? B. Yeah, very good, right? Which one will be a carpenter? A. 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 The letter A. 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 Very good. Letter A. Excellent. Good job. Esa era nomás una little practice. Ahí nomás para concluir, right? To conclude. Let me see. Last. Right. We're going. This. What happened, Julio? Dijo, pasar lista. Yes. Laugh. Last.
Attendance, right? The last attendance. That is correct. The last attendance. Final attendance. All right. Final attendance. Final attendance también, al final, right? Final. 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 Adrian de Jesús. Content final. All right. Adrian de Jesús Machado. Present. Thank you. Alejandro Antonio Ramírez. Present, teacher. Very good. Daniel Ernesto Márquez. Present, teacher. All right, thank you. Dennis Ezequiel Represa. No answer. Gerardo Efraín Mejía. Present. Thank you. Herbert Ulises Martinez. No answer. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Thank you. Jonathan Emmanuel Franco. Present. Thank you. Jorge Samir Gravi. Okay, no answer. Jose Daniel Argueta. Present. Thank you. Jose Santiago Escobar. Jose Santiago Escobar. Se te congeló la cámara, Jose. All right. Number 12. Juan José Conrado. Present. Thank you. Julio César Merino González. Present. Teacher, teacher. Okay, thank you. Teacher. Yes, Escobar. Present, teacher. Okay, ya se te congeló la cámara. No, don't worry, okay? I got you. Yeah. Gracias. Okay. José Santiago. Present. Marco David Velázquez. Present, teacher. Thank you. Oscar Edison Correas. Present. Thank you. Oscar Enrique Ramírez. Present, teacher. Thank you. Paula Jimena Cornejo. Okay, no answer. Rosa Lisette de Paz. Present. Thank you. Warner Humberto Orellana. Okay, no answer. Jessica Beatriz Fuentes. Jessica Beatriz Fuentes. Okay, no answer. Okay, now, remember that today you have to do the homeworks en la plataforma. Okay? Right. Recuerden que tienen que hacer las tareas en la plataforma. And, let me see. Yo a la medianoche subo las notas. Okay? Right. No quiero subir una nota que no haya nada. All right? Pero si así quieren hacerlo, yeah. Les recomiendo que no lo hagan. All right? Porque es la nota que voy a subir. Right? Each day, each day. Right? Son cinco tareas, right? Una, five. One, two, three, four, five. And then you're... I have the big trouble. All right. So, las tareas se tenían que venir realizando desde la semana pasada. Okay. So, desde last week, right? Desde el martes, les vengo diciendo. Yes? I have the trouble. Mi problema es que yo todo el día no paso en el trabajo. Yo manejo camiones y. Okay. Te conté el viernes que venía de San Miguel y no pude llegar a mi trabajo para verificar mi correo electrónico. Entonces yo le digo a tu a Insaford, no puedo verificar mi correo electrónico, sino es que nada más el personal en mi casa en la noche. Porque yo llego a mi trabajo, guardo el vehículo 6, 7, 8, 10 de la noche. Y no he verificado mis tareas, teacher.
Ok, well. No he hecho ninguna, entonces, este, no sé en qué me puedes ayudar ahí. Bueno, yo realmente cuando ustedes dicen que me pueden ayudar, yo no puedo ayudar en ese aspecto. Ok. Okay. No tengo esa facultad. Ok. ¿Por qué? Porque ya las tareas ya están en la plataforma de allí con inglés incorporativo con INSAFOR. Entonces, ahí están, ahí han estado toda la semana. Yo no puedo modificar esas notas. La plataforma me da a mí una nota. Esa es la nota, si hicieron o no, si es un 0, si es un 2, si es un 4, esa es la nota que me da a mí la plataforma. Esa es la única nota que yo puedo subir al sistema para INSAFOR. O sea, yo no puedo decir, entiendo a José y te entiendo en mi parte, right? Pero en la parte aquí, la parte ética de aquí de trabajo, no puedo yo poner un número cuando INSAFOR dice, bueno, ¿y cómo es que pusiste este número, Henry, si él no ha hecho la tarea? ¿Por qué? ¿Por qué está? ¿De dónde sacaste este número? Ahí, ¿qué voy a decir yo? Vale, entonces así es, entonces. No puedo. No estoy autorizado. Entonces, lo único que yo hago es, la plataforma me da un número y yo lo que hago es poner ese número y ponerlo en otra parte para la plataforma de notas. Okay. Okay. Entonces, la semana me pongo al día con la siguiente semana, pues porque ahorita sí. Ok, remember, lo voy a recordar, pero que INSAFOR pide el 80% para obtener la siguiente beca. Es todo lo que les puedo decir. Y vengo diciendo esto desde el primer día de clase, right? No es algo que de ahorita lo vengo diciendo, desde la semana pasada les vengo diciendo el 80%. Yeah, you say, you say not understanding you have. Yeah, no está en mis manos, eso, está fuera. Ok, aunque te entiendo, José, te entiendo, pero lastimosamente, como dijo el compañero, lo puso bien, está fuera de mi alcance, fuera de mis manos. Sí, está bien. Okay. Ya la otra semana yo me calculo ahí para ver cómo. Teacher, pero okay. Yo siento que. Bueno, esto es algo que tiene que lo vengo diciendo, ya no me puedo pasar del tiempo porque tengo que darle los 10 minutos al compañero, right? Que es parte de la estructura disciplinaria. Pero, teacher. Ok, si tienen. Yes, pero, Oscar. Teacher, sí, pero tomorrow. Todavía yo creo que todavía hay tiempo para que las termine, ¿o no? Sí, ahorita ya terminando las 12. La clase, exactamente. Haga puede entrar a la plataforma, pero lo que yo entendí es que no puede entrar a la plataforma porque tenía el mismo problema que yo, no le caía la verificación. Okay. No, es que no es así. Lo que pasa es que mi problema es que yo no puedo verificar mi correo electrónico porque tengo dos. El de la empresa, y en la empresa solo puedo verificar mi correo de la empresa. Y entonces yo estoy con el correo de la empresa, no directamente con mi personal. Ok, José, te recomiendo que hables con un técnico de ahí, los que estaban en el grupo, y les hagas saber su situación. Okay? Okay. Ok, ahí te comunicas con ellos personalmente y les dices su situación, y luego ellos me notifican a mí. ¿Qué pasó? Pero recuerda, todavía tienes tiempo. All right? So, okay. Comunícate y sí, procura no esperar hasta el último momento, right? Porque imagínate, ahorita en 2 horas tengo que subir la nota. Teníamos todo el fin de semana y todo eso para tratar de ayudarte, pero no es como factible, o no es bueno que esperen hasta el último momento cuando surgen situaciones, porque eso atrasa todo. All right. So, good night, everyone. I see you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Se queda Gerardo Efraín. See you tomorrow. Good night. Bye. See you tomorrow. Bye. See you the next day. Tomorrow. See you tomorrow. Thank you. Good night. All right. Good night. See you. All right. Everyone disconnect except Efraín. All right, Efraín, you have your little dog, right? You have your little dog. All right, los demás desconéctense, por favor, o yo lo haré. All right, yo lo voy a hacer entonces. Ok. Me acordaba y leí toda la carta del teléfono, porque mañana ni la misma.
All right, hello, Efraín. These are your 10 minutes. All right. Oh. I know we had a little bit of questions, but. Adiós, feliz noche. All right, so tell me, do you have any questions? Do you have any questions? No, por el momento no. But remember, these are your 5 minutes, right? These are your 5 minutes. And. Your 10 minutes, I'm sorry, your 10 minutes. If you have any questions, any vocabulary, anything that you want to practice, esto es más reforzar, personalizado, right? Any questions that you may have, we can do that. Tal vez sí, lo último que vimos donde di el ejemplo, pero no capté. Okay, and which one was that? Possessive nouns. Possessive nouns, all right. Let me go back. Mira, Junior dejó esto ahí y el siguiente se mojó. Let me see. All right. Exacto, eso. Okay, Efraín. Sí. All right. Which one were you talking about? About the letter B. About this. Yeah. Okay, letter B. All right. So we have here, you say, Mr. John, right? Entonces. No, but I didn't understand all the things. Okay, bye. Possessive nouns. Es como cuando uno dice de, right? Dime, ¿hay alguien ahí contigo? Sí, my okay. Sister. Okay, very good. Vamos a utilizarla ya de ejemplo, right? Okay? Okay. Para que no nos vayamos pura escritura. Vamos a hacerlo en vivo, right? Así, sporadic. ¿Cómo se llama ella? No me tenés que decir el nombre correcto si no querés, porque estamos aquí en la grabación. Oh, ¿qué es el problema? Harley. ¿Harley? Sí. Harley, bye. Ese es el nombre de ella, right? Entonces, dime algo que ella tiene, posesión, right? Her cell phone. Ok, pero ahí me está diciendo tu teléfono, right? Ahora vamos a utilizar el nombre de ella como posesión. Por ejemplo, el teléfono de Harley... Es, ¿qué color? Negro. Ok, ahora, el teléfono de Harley, ¿de quién es? De Harley. Ok, very good. Aquí vamos a utilizar el de. No existe el de, sí existe, pero lo utilizamos con apóstrofe. Ok, so vamos a empezar con el sustantivo, que es la ella. Right? Harley, ¿cómo le vamos a hacer el posesión de ella? Apóstrofe with S. Very good. Right, ahí vamos. De Harley. Ahí nomás dice de Harley. Pero qué, va. Right? Aquí tenemos que ubicarnos aquí. Harley's cell phone. Vaya. Es black. Vaya, ahora dime, ¿te costó eso? No. Ah, very good. Nomás es la práctica. Nomás es la práctica. Sí. ¿Y qué quieres decir allí? El teléfono de Harley es negro. Vaya, de Harley, ¿verdad? Pero aquí no existe el de, sino que la apostrophe es. Eso es lo que se le llama el possessive noun. Un noun es un sustantivo, una cosa, una persona. ¿Ok? Le damos la posesión. ¿Ok? Ahora, dame otro ejemplo. De alguien más. ¿Tenés un amigo? Yes. Ok, ahora dime algo que posee tu amigo que tú quieras describir. Por ejemplo, okay. El carro de mi amigo es un Toyota, right? El carro de mi amigo es nice, right? Está chivo. Algo de. I don't know, maybe Roger's motorcycle is very fast. Ok, ¿quién? Roger's. Okay. Roger. Ok. Ahora la posesión. Rogers.
Not very good. Motorcycle is very fast. Very fast. Very good. Very good. Roger's motorcycle is very fast. Very fast. Very good. Entonces, ¿qué estás diciendo aquí? La moto de Roger es muy rápida. Vaya. Ya agarraste esto, ¿verdad? A principio sí, estaba como like, what? Yo no entendí ni nothing, right? Nothing, right? But now, ahora, dame un plural. Quiero ver. Plural. Quiero ver. Digamos, tenés, sí. Tenés tíos, tenés padres, tenés abuelos. Sí. Que tienen algo de posesión, una casa, un carro, que ¿cómo? My parents' house. Okay. Ahora voy a poner parents. ¿Le vamos a poner apostrophe o apostrophe s? My parents. Just with s. No. Mm-hmm. El apostrophe, nomás. My parents. Entonces sería doble S. No, porque estamos apostrophe. Hablando de plural. Es plural. Ajá, entonces el plural solo es el apostrophe. Exactamente. Oh, okay. Right. Very good. My parents. My parent house. Is so big. Ahora dame una ubicación. Para no estar poniendo adjetivos. Puedes inventar. Está en La Unión, está en Usulután, en Chalatenango, wherever, right? It's in the city. Okay, está en la ciudad. Very good. It's in the city, right? Very good. Ahora, léelo. Read it, please. My parents' house is in the city. Very good. ¿Qué quieres decir ahí? La casa de mis padres está en la ciudad. Vaya. De mis padres, right? Very good. Very good. So that is plural, right? That is plural, right? So one more. Give me some more. Give me some more. Ahora habla nomás. I just speak. Chale. I don't know. Siempre con nombre plural, singular. Sí, porque estamos hablando de sustantivos. Plural. Estamos hablando de sustantivos posesivos, all right? So possessive nouns, all right? Okay, otra serie. ¿Tenés animales? Sí. ¿Qué tenés? ¿Gato, perro? Tres perros. Ok. Ay. Entonces, ¿qué es lo que poseen ellos? Food. Ok, vaya. Entonces, decime algo. La comida de mis perros... ¿es deliciosa o es nasty? O no sé. Tú decime. ¿Es cara? ¿Es barata? ¿Right? No, de dogs. No sería de dogs porque eso lo suplementa, ¿verdad? No lo puedes decir, pero ahí nomás estás diciendo de ellos, ¿right? Sin que fueran tu... Puedes poner mis, de mi, my. My uh-huh. My dog food is very expensive. Very good. Ahí está dogs. Deciste que tienes tres, ¿verdad? Sí. Dogs. La palabra es plural. ¿Ponemos apóstrofe S o más apóstrofe? Just apóstrofe. Very good. Excelente. ¿Luego? My dog food is very expensive. It's very expensive. Okay, expensive. Bye. Dime lo que significa en Spanish. Can you translate? La comida de mi perro es muy cara. Es cara, right? Ahora, si quieres decir es muy cara, o vas a decir es very. Very. Very expensive. Le pones el adverbo ahí. Right? It's very expensive. Muy cara. Right?
So that, yep, that is basically it. That is basically it for possessive nouns, right? Creo que ya agarraste algo de aquí, right? Estos tienen, sí, ya. All right? Hoy sí. Right? Sí. Lo que te faltaba es construirlo tú solo para que ¡pum!, se encendiera ese foco, right? Y ya se encendió hasta a mí me cayó la luz, right? De tanto, tan bueno que lo hiciste. You did very good job with this practice, right? Very good job. And I'm glad you stay, right? Me da gusto que te hayas quedado. Y, ¿vale? Okay. Aquí para ver esto, hoy sí, right? Ya te, sí, quedó más claro, right? La verdad, sí, bastante. Porque al principio fue como que lo entendí, pero después me perdí yo. Y después de que te pierdas, ya estás así en la oscuridad, right? Ahora, ya, ahora ya ni, sí, nada, ya, right? Ahora sí. Now you're doing better, right? You see, you created your own sentences, and that's very good, that's very good. Okay. Okay, Efraín, thank you for staying. Good night. Y continúa progresando y mejorando en la área de inglés, all right? Siempre es algo positivo, okay, all right? Thank you. Okay. Congratulations. Good job. See you tomorrow. Gracias. All right. See you tomorrow. All right. Good night. Thank you. Bye-bye.